que las casualidades nos llegan a encontrarnos con historias bastante interesantes, magníficas, pero autosuperadas. Hoy me encuentro aquí a través de la pantalla en una historia que contar, muy contento. Primeramente porque hace un ratito nos conocimos, nos visitó en las instalaciones de Presumiendo México Televisión, y hoy a través de la pantalla en una historia que contar, Lila, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Hoy estamos en un lugar especial. No estamos en el estudio, no estamos en un parque, estamos en tu casa. Gracias por recibirnos, por la confianza que nos brindas y a toda la gente que nos está viendo, porque estoy muy contento de platicar contigo, porque estás haciendo proyectos bien padres, estás haciendo cosas que nos estás demostrando que la única limitante eres tú mismo, tú que nos estás viendo. No hay más. ¿Así es? Así es. Bueno, pues me presento, yo soy Lila, tengo 33 años y soy licenciada en actuación. Uh-huh. Y también me dedico al canto, me gusta el canto. Pues yo estudié en la Universidad Autónoma, ya tiene ratito que salí en el 2016, y a raíz de eso hice algunas obras de teatro. He trabajado con niños, más que nada teatro de comedia, y obras de teatro infantiles. Las más emblemáticas de lo que he trabajado es Navidad de la Sierra y recientemente Esperanza Navidad. El año pasado la monté. Uh-huh. También he dado clases de acrobacia aérea para niños. Yo me dedico también a hacer telas, aro. Ok, perfecto. ¿Y cómo llegas ahí? O sea, ¿de dónde nace tu gusto? Pues mi gusto fue una historia muy chistosa. Uh-huh. Yo radico en Durango. Okay. Y mi hermano se vino a estudiar aquí. Entonces, a raíz de que él se vino, yo estaba pretendiendo estudiar otra cosa como comunicación. Sí. Pero a los azares de la vida me llevó a estudiar la carrera de actuación, justamente porque las materias tenían canto. Y ya una vez que entré a la carrera, pues me enamoré de la actuación, del teatro, de todo este mundo de las artes. Ya. Y acabas la carrera y empiezas tu parte profesional. Sí. ¿Qué fue el primer proyecto que se te puso en frente? Mi primer proyecto, bueno, el primero trabajé con una maestra en circo. Uh-huh. y de hecho de ahí conocí las telas y todo eso. Uh-huh. Y fueron los primeros proyectos que estuve trabajando. Posteriormente, al salir de mi carrera, justamente esa maestra le enseñó uno de mis escritos, un cuento que había ganado un concurso en la secundaria, y me dijo, ¿por qué no lo haces obra de teatro? Uh-huh. Y de ahí nació Navidad de la Sierra, y ya después formé mi propio grupo de teatro y montábamos esa obra por 3 años consecutivos, y posteriormente empecé a trabajar otras obras de teatro, pero ya de manera escrita. Claro. ¿Cómo ha sido producir, dirigir personas? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues para mí ha sido un proceso muy interesante, porque pues conoces a todo tipo de personas. Incluso empecé yo a trabajar con mis compañeros y de ahí conocí a otros de otras generaciones. Claro. Y así empecé a trabajar con ellos y haciendo casting. Entonces ahí empiezas tú a conocer más gente y a relacionarte. Platícame de tu familia. Pues mi familia somos 3 hermanos y yo. Y somos de Durango y ya después cada quien nos vinimos aquí a estudiar, y yo, a mí me encanta Aguascalientes. Uh-huh. Y ya me quedé aquí. Ok, ¿cómo se vive en Aguascalientes? ¿Te gusta? Sí, me gusta ¿Qué mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de Aguascalientes? Lo que más me gusta es que tiene mucha cultura, pues hay mucho ámbito en donde yo me pueda desarrollar en mi carrera, y también la gente es como muy cálida. Uh-huh. Y pues es lo que más me gusta, y aparte que es muy tranquilo. Perfecto. Oye, Lila, y ahorita justamente nos conocimos gracias a que eres parte de un certamen de belleza, el cual, pues digámosle que hay un rango de edad, hay que especificar que es un certamen de belleza femenino, y pues platícame, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo?
Bueno, aquí lo que realmente estoy haciendo pues es autoconocerme más, o sea, aprender más de mí, descubrir más habilidad en cuestión de ya de manera más personal, no tanto en la actuación, pero es como meterte un poco más profundo a dedicarte a tu esencia, a cómo a partir desde el maquillaje, desde cómo hablar, pararte, tú puedes proyectar de una manera más natural. Claro. ¿Cuál es tu esencia? Dijiste una palabra muy bonita, esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál consideras que es tu esencia? Pues mi esencia, yo pienso que es una esencia muy, pues soy muy carismática, muy cálida con las personas, y eso es lo que yo quiero inspirar para que las personas se identifiquen conmigo y al verme a mí, también ellas se inspiren a soñar, porque a veces dicen, no, es que ya casi nadie sueña. No, sí, atrévanse a soñar porque los sueños son los que nos llevan lejos. Si uno no sueña, pues es como, para mí no tendría sentido. Ok, y hablando de sueños, ¿cuál es tu más grande sueño? Bueno, mi más grande sueño es poder llegar a tener mi propia compañía y llevar mis obras de teatro a diferentes lugares de la República. ¿Y en el ámbito personal? En el ámbito personal, pues me gustaría más pues realizarme en otros ámbitos, no nada más en el arte, sino pues, no sé, a lo mejor en un futuro, formar una familia, pues no sé, viajar. En lo personal me gustaría mucho conocer otros lugares. Uno de mis lugares que me gustaría conocer primero es Cancún. Nunca he ido a Cancún y me gustaría mucho conocer Cancún. ¿Por qué te llama la atención Cancún? Pues no sé, siempre las imágenes que se ven en la televisión, en las revistas, me llama mucho la atención el color del mar, la arena y esas cosas. Ya, sí, definitivamente creo que cada quien tenemos como ese gusto culposo, que ¿por qué no? No tiene que ser gusto culposo, se puede realizar. Lila, y ahora, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, pues ha sido también un aspecto en el cual has tenido que tratar de avanzar y de no dejarte caer. Hoy en día constituyes pues también no solamente una personalidad que se brinda o que tiene la oportunidad de demostrarnos que, uno, los sueños se pueden cumplir, dos, solamente está en nosotros el hacerlo, y lo más importante, el estar completos y plenos nos da la posibilidad de ser mejores que ayer. Leila, platícame de tu condición. Bueno, mi condición es una condición de nacimiento, porque yo fui gemela, pero al nacer el parto se complicó. Yo sufrí hipoxia y entonces mi hermana gemela falleció. Y por azares de la vida, pues gracias a Dios estoy aquí y hoy estoy compartiendo aquí con ustedes. Es un milagro. Sí, pues se puede decir que sí, y bueno, realmente siento que mi condición pues no me limita en nada, solamente me afectó como el área motriz, y gracias pues al apoyo de mi familia, mis hermanos, siempre fui poco a poco saliendo adelante, pues venciendo cada reto que la vida me iba poniendo, desde, no sé, hablar, caminar, todo eso, entonces me fueron estimulando para que yo pudiera lograr más cosas. Y pues soy la persona que soy gracias a todo lo que he vivido.
Hoy les queremos dar una razón más para sentir orgullo mexicano, al recordarles un delicioso platillo tan conocido para nosotros que tal vez no dimensionemos lo valorado que es en el resto del mundo. El guacamole, esa deliciosa salsa que se prepara con aguacates maduros bien machacados, a los que se pueden añadir un poco de jitomate, cebolla, chile, cilantro y unas gotitas de limón, se ha venido preparando con ligeras variaciones desde la época prehispánica y se consume en prácticamente todos los rincones del planeta. Algunos chefs actualmente lo preparan con variaciones más atrevidas que pueden llevar fruta o insectos, pero sabemos que el aguacate se come en México desde hace aproximadamente 7.000 años. Al menos eso nos dicen las primeras evidencias de su consumo que se encontraron en Puebla. Así es que ya lo saben. Cada vez que en otro país se sirve un guacamole, la raíz de ese delicioso platillo está en nuestra tierra. Nosotros los invitamos a disfrutar de nuestra cocina y así seguir presumiendo México. Las manos talentosas de nuestros artesanos crean piezas únicas que cuentan historias de generación en generación. Descubre los sabores auténticos que solo México puede ofrecer. Descubre la magia detrás de cada artesanía. Prepárate para explorar. Desde playas de ensueño hasta selvas exuberantes, México es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros. ¿Cómo recuerdas ese proceso? ¿Qué es lo que te ha tocado realmente? Esto es un desarrollo, como lo comentas, en el área motriz, pero creo yo que también es estimulante el decirte, puedo hacerlo. O sea, emocionalmente también levantarte y decir, puedo hacerlo y puedo conseguirlo. Desde tu infancia hasta hoy, tu vida adulta, ¿cómo has vivido este proceso de desarrollo? Creo que este proceso de desarrollo, bueno, en mi niñez a lo mejor tal vez no fue tan fácil porque, pues, quieras que no, a veces sí era como muy difícil entender cuando los niños te preguntaban que por qué no corrías como los demás, a veces era como, en ese momento no sabía yo qué contestarles. Y pues era como, pues, un poco difícil, más que por mí, por ellos, porque pues hacían muchas preguntas como niños. Y uno pues no, realmente no sabía qué contestar. Ya conforme fui creciendo, pues creo que desde niña fui muy madura y entendí que yo era diferente, pero que eso no me hacía ni más ni menos que otra persona y que a pesar de ser diferente yo podía ser como cualquier otra persona, podía desarrollarme pues en todos los ámbitos. Y creo que eso también se debe mucho al apoyo de mi familia. Claro. Hoy en día, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es un día normal de Lila? Un día normal de Lila, pues, es... Me levanto... ¿Temprano, tarde? Pues, a veces temprano, a veces un poquito más tarde. Depende de las cosas y actividades que tenga que hacer. Pero también es, por ejemplo, me levanto, me arreglo... para terapias o para hacer ejercicio, uh-huh. Estudiar, leer. En mis tiempos libres, pues me gusta mucho ver películas. De mis películas favoritas son así como más estilo comedia, me gusta mucho uh-huh. la comedia. Y de salir, pues me gusta mucho como ir a... Ahorita que ya va a ser temporada de calor, me gusta ir mucho a los balnearios. De hecho... me gusta mucho nadar, bien. Es una de las cosas que me gusta mucho hacer, que desde niña mi mamá me enseñó a nadar en unas aguas termales y pues ahí aprendí a nadar. Fíjate, ¿cuánto tiempo ha pasado desde eso? Sí. Y hoy aquí realizándolo.
Oye, y ahora, por ejemplo, el día a día también te compete seguir en algún tipo de terapia, ¿sigues o eso ya realmente fue un proceso que ya viviste? Pues es que, o sea, las terapias, todo eso se va desde niña hasta hoy que estoy adulta, pues ya nada más es como mantenerlo siempre. Claro. El ejercicio para mí es muy importante, siempre me tengo que mantener pues activa, porque por mi tipo de discapacidad, pues sí, es, a veces es un poco, en temporada de invierno me pongo más rígida, a mí me favorece más el calor. Uh-huh. Y siempre, de hecho ahorita, entre semana viene uno, un terapista, a veces en línea tomo otras terapias y así. Okay. Y de todas esas, ¿cuál es tu favorita hoy en día? ¿Nadar? De todas esas, sí, mi favorita es nadar y hacer telas. Ok, pero realmente ahora nadar no solamente es un gusto, también te ayuda. Sí, también me ayuda mucho. Y el ayudarte es favorecedor a poder desarrollar estas capacidades y mantenerlas, como lo dices. Sí. Ahora que también te enfrentas al día a día, como todos nosotros, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto? Ay, el mayor reto, pues ha habido muchos, pero creo que el mayor reto es enfrentarme pues a una sociedad que no está preparada para nosotros, porque muchas veces en las calles es donde uno más batalla, porque a veces no hay rampas o no están en los lugares que deberían de estar, ¿verdad? Incluso a veces también en las escuelas a veces no saben cómo tratarte por tener una condición diferente, pero yo creo que eso lo vas tú. Tú también les vas enseñando a ellos de cómo irlo haciendo día con día. Claro. ¿Cómo podemos nosotros poder apoyar y sumar a que alguna persona, niño, adulto, con alguna discapacidad, sea más fácil su día a día? Podemos, por ejemplo, ceder el paso, podemos dejar el espacio para que si alguien, por ejemplo, anda en silla de ruedas o con la andadera, pase más abiertamente y no sea tan difícil, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué más? Pues no sé, por ejemplo, incluso a veces, no sé, si tú ves a la persona que no puede subir, siempre preguntarle de qué manera te puedo ayudar y ya que ellos te expliquen de qué manera los puedes tú apoyar. Claro. Y este proceso que has llevado día a día, hoy como adulta, creo yo que también está este acto de conciencia. No dudo que también está dentro de ti el querer ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque tú eres un claro ejemplo de que las cosas se pueden conseguir si las quieres. Sí. Y el compartir tu testimonio y compartirnos tu historia también es digna de poder agradecer y aplaudir. Justamente con ello, ¿qué mensaje nos regalarías al mundo general, a toda la gente que te está viendo, pero sobre todo también a todas las personas que a veces nosotros mismos nos ponemos esos frenos sabiendo que podemos ser más que esto? Pues el consejo que yo les daría a todos es que, primero a las personas que no tienen ninguna discapacidad o ninguna condición, porque realmente, aunque todos digamos que no tienen ninguna discapacidad, todos tenemos algo que nos hace diferentes. Entonces, pues sí les pido que sean como, haya más empatía, porque a veces hay como un poquito de rechazo, o no es porque ellos lo quieran hacer, sino que como no saben, a veces lo hacen inconscientemente, o sea, que sean más conscientes de lo que todos somos diferentes y que todos tenemos diferentes capacidades, pero sí podemos hacer las cosas tal vez un poco más despacio o de manera distinta, pero que se nos den las oportunidades, inclusive para ir a pedir algún trabajo o entrar a estudiar, que sean más empáticos las personas. ¿La inclusión ha sido difícil para ti? Para mí, pues creo que dentro de los estudios y todo eso, no. Pero sí al momento de ir como a pedir trabajo o cosas así, eso es donde más he batallado. Ok. Pero no te rindes. Sí, no, no me rindo. Cada día estoy ahí dándole, como dicen, picando piedra. ¿Qué viene para ti, Linda? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Pues sigue... ahora que vamos a terminar el certamen y posteriormente terminar mi maestría en teatro, que me queda un semestre más. Llamero. Y pues ver de ahí qué puedo
hacer nuevos proyectos para aportarles a la infancia, que es muy importante el teatro para que los niños se distraigan en esta sociedad donde ya todo es muy rápido y hay mucha tecnología. Entonces es importante inculcar el arte, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿La felicidad para ti dónde está? Creo que la felicidad está para mí en lo que hago día a día, siempre ver, inclusive desde el primer rayito de sol que ves, dar gracias por lo que tienes y ver qué puedes hacer con lo que tienes, cómo puedes ayudar y dar luz a los demás con lo que tú tienes. Y tu luz, finalmente, para agradecerte primeramente por habernos recibido, por estar hoy aquí compartiendo tu historia. Tu luz, ¿en dónde se guarda? ¿En el alma? ¿En dónde la tienes? Creo que mi luz se guarda, pues sí, en mi alma, pero creo que está más en mi sonrisa, en la sonrisa que le regalo a las personas. No has parado de sonreír durante toda la entrevista. ¡Qué belleza, Lila! Gracias, en serio. Gracias por recibirnos. Gracias por esta tan hermosa entrevista. Y ante todo, que con estas pocas palabras nos queda una gran enseñanza. Gracias, Lila. No, muchas gracias a ti. Y pues nada, yo me despido. Por favor, también sigan los proyectos de Lila. Lila, ¿te podemos encontrar en algún lado, redes sociales? Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lila Mar Soto. De hecho, tengo mi canal también en YouTube, aunque okay. Ahorita está un poquito en pausa, pero ahí estamos. Muy bien, para que la sigan, por favor, y sigamos de cerca también todos los proyectos que tiene Lila en su vida profesional y personal, que sean muchos éxitos más. Y que la vida no nos sorprenda, porque la única limitante está en ti mismo, ¿correcto? Correcto. Lila, gracias otra vez. No, muchas gracias a ti. Mi nombre es Sebastián Sáenz. Esta es una historia que contar. Nos vemos a la próxima.